¿Cómo está el centro comercial PESET en la pandemia? San Isidro, Lima, Perú. Vamos a filmar cortito que no es un centro comercial propiamente dicho, así con mall, con todo, sino que es una zona comercial en esta parte de San Isidro. Al frente hay un grifo grande que es un Repsol y ahí están funcionando Kentucky's, Burger, Mr. Sushi y Dunkin', ¿ya? Pero, y la, perdón, la Crocante también y el Burger King, pero aún no están funcionando, o al menos no se ve movimiento, no están funcionando. Ya, creo que la única que está funcionando es la Crocante. Vamos a ver, porque mire, el Burger King no está funcionando, el Kentucky no está funcionando, el Repsol sí está funcionando, pero eso, los Repsol, como usted sabe, los grifos están funcionando en todas partes, eso no es ninguna novedad. No, la Crocante no está funcionando, está con reja. Sushi tampoco está funcionando y el Dunkin tampoco está funcionando. Están todos cerrados. Al frente hay un supermercado Vivanda que sí funcionó y está funcionando ahorita y estuvo cerrado un tiempo porque encontraron que en algún, no sé si era cliente o trabajador, está infectado. Lo cerraron por unos días, pero está nuevo abierto y no hay mucha gente tampoco, no hay cola. Otro supermercado que lo encuentro con poca cola. Y acá está. Bueno, esa es solamente esa parte. Vendría a ser una cuadra más allá, que hay farmacias, que esas sí están abiertas. Usted sabe que las farmacias es artículos de primera necesidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Acá está. Bueno, esa es una zona urbana que es muy bonita, que por supuesto debería hacerlo yo un video también. Pero ahora nos vamos a basar solamente en un tema de esta zona comercial. Es un video cortito, unos minutos. Hay unos bancos que ya están cerrados a esta hora, aunque en este caso parece que no abren este banco. Hay unas oficinas que las han cerrado, no están abriendo todas las oficinas. Yo no sé por qué. Quiere decir que están dejándole de pagar sueldos a algunas personas. Yo no sé cómo es eso, ¿no? La zona comercial está hasta, por más que haya un supermercado, hay poca gente. Recién hay una persona esperando en cola. Hay una chica que no entra todavía, o sea, hay gente adentro. No hay tanta cola, así que eso está bueno. Las farmacias tienen más cola. Usted, qué curioso, miren, qué loco. Que las farmacias tengan más cola. Acá hay una lavandería que no está funcionando. Un chifa que tiene toda la pinta de ser el chifa. Un buen chifa, pero que no está funcionando. O sea, no, sí, el chifa sí está funcionando. El chifa sí está funcionando, delivery. ¿O no? No lo sé. Yo creo que sí. Casa de cambio, por supuesto, casa de cambio. Usted sabe que es de primera necesidad porque el dólar y la plata y todo eso es importantísimo. Y acá hay un banco más que está abierto, operando, por supuesto, como corresponde, con una oficina dentro, todo, porque todavía son las 3 de la tarde. No todas las oficinas, miren, la agencia que está frente allá se estaba, no está funcionando, está así. Y eso que está viendo usted al frente es el colegio León Pinelo, que es el colegio de la comunidad judía en esta ciudad. Yo no sé si en este país es el único, bueno, pero es conocidísimo, antiquísimo, muy antiguo. Muchos amigos míos de mi infancia han estudiado en este colegio, porque yo vivía siempre relativamente cerca. Y acá, bueno, acá hay una serie de tiendas que, por supuesto, pues definitivamente no son de primera necesidad y que van a tener que abrir de acá un buen tiempo todavía, porque bueno, la gente no hace ese tipo de gastos todavía. Y acá hay unas tiendas, esto es una tienda de mascotas, pero que no es operativo, ahorita no funciona. Ahí hay una cevichería que tampoco funciona y esto sale a la avenida Salaverry, pero nosotros no vamos a ir caminando hasta allá, sino simplemente vamos a regresar un poquito por acá para despedirnos ya de este video de cómo está la zona comercial de PESET en el distrito de San Isidro, Lima, Perú. Y yo, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.